en la rodilla y de repente me pegaba en el codo y había piedra. Después llegábamos aspiados a la casa, todo adolorido. Todo estaba así con piedra y los arcos estaban desarmados, yo tira, estaba destrozada entera, tenía puras piedras y no se veía así casi nada así bonito. Hay muchos deportistas, ya tanto como en el baby, en el básquetbol, voleibol, y no tenían espacio para ellos. Nosotros que somos bailarines nos costaba bailar por el asunto del piso, que estaba destrozado. Antucoya ha ayudado en muchos proyectos acá en María Elena. Y no, es increíble y para nosotros magnífico que podamos contar, a nosotros que nos gusta ocupar estos espacios, contar con un apoyo, que sean empresas grandes como Antucoya, que nos ayuden a nosotros también, porque esto es para nosotros.